Mire, tenemos cerca de 6.000 usuarios al mes, que esto nos implica una cantidad de 313.000 anuales. Estos son visitas de niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. ¿Se tiene contemplado crecer el próximo año algunas actividades o talleres? Sí, por supuesto, en actividades y en talleres, así como actividades deportivas también. Vamos a tener, bueno, ahorita ya tenemos actualmente zumba, tenemos taekwondo, tenemos box, tenemos corte y confección, belleza, artes plásticas, pintura, y del mismo modo pues se van a abrir otro tipo de talleres. En cuanto a los beneficiarios, aproximadamente las edades. Pues son desde los 4, 5 años hasta adultos mayores. ¿Y para el próximo año qué se contempla? Como actividades nuevas, bueno, pues vamos a tener pláticas, tenemos vamos a tener atención dental, médico general, pero por las tardes, porque ahorita solo hay por la mañana. Y se van a implementar otros talleres. Aún no tengo conocimiento de cuáles, pero bueno, algún ejemplo es danza contemporánea para niñas y dibujo.